Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión les traigo a otra chica más emprendedora, Ciani Camacho. Ciani, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Dani, mucho gusto. Muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto, Ciani. Oye, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Hago las aseos permanentes, a tus órdenes. También para hombres, ¿eh? También para hombres, sí. Órale, qué padre, yo no sabía que eso era para hombres también. Hombres y mujeres y niños. Ya estoy atendiendo a niños. El más pequeño tiene 9 años. Me sorprendo de escuchar eso porque yo pensé que era nada más para mujeres. No. Qué padre. Ahora sí que para todo tipo de público. Órale, qué padre. Oye, y cuéntame cómo empezaste con todo esto. Una larga historia. ¿Quieres oírla? Claro, cuéntame. Nada, pues todo pasó. Nosotros damos todos los fines de semana a misa, los sábados. Y yo siempre, pues con mi cabellito planchado, porque mi hijo estaba en kinder y era de todos los días levantarme temprano y mi chongo así mojado y así llegaba. Y tú sabes que una mujer en chongo como que... Sí, no coincido, ¿sí, no? Con eso, la verdad. Sí. Entonces, un día digo que fuimos a misa y ya me preguntó la señora si me planchaba todos los días el cabello. Dije que sí. Me dijo, pues que tengo mi sobrina, se hizo una laceo permanente y yo así de que, ah, qué padre, pasó mi teléfono. Y la verdad yo pensé, dije, por mi cabellera tan larga, es un chorro, me van a cobrar un buen. Entonces ya me quité la curiosidad, me dijo, mamá, yo te lo pincho. Pues téngale. Fui y me lo planchó, duró como 3 horas, muy barato, por cierto. Y ahí, aparte de todo. Sí. Le pregunté a ella que si, a quién conocía que me diera clases. Y me dijo que ella. Y mi clase me dio Daniel. Es muy fácil. Lo único que sí tienes que tener técnica es para saber planchar. Porque no es lo mismo así como que plancharte rápido antes de irte a trabajar a eso. Porque así como lo planchas, pues así lo vas a dejar. Sí, claro, o sea, pulirte en todo eso para hacer un buen trabajo. Así es. Oye, qué padre. Y en todo esto, ¿cuándo fue cuando tú dijiste, sí, esto es lo que me gusta hacer y decido aventarme profesionalmente? Cuando te das cuenta que no le puedes estar pidiendo dinero a tu esposa cada vez que se te antoja un vestido y los zapatos. En ese momento. La chica glamurosa. Sí. Qué padre. No, pues está bien porque de cierta manera ya traías esa parte, ¿no? Esa hormiguita así de que, ah, soy emprendedora, quiero crearlo lo mío. Sí. Y aparte que me encanta, o sea, estar peinada, nada más bañarme y estar peinada. Verte bien. Sí. Más que nada. Qué padre. Oye, me gustaría que me contaras experiencias que hayas tenido tú en todo esto que has hecho. Algo que digas tú, híjole, esto me encantó, a lo mejor algo que, no sé, que digas tú, híjole, con esta cliente la sufrí, o hasta algo gracioso. Tengo de todo tipo de clientes. Bueno, entonces platícame de las tres. Con todas son que llegan y te cuentan tu vida. No sé si les inspiro confianza, si es de plano que ya están en el colapso y me lo platican, pero todas son iguales. Sí, tengo dos que tres que desde que llegan, las 3 horas. Sí, la verdad sí es muy estresante. Pues que no te platiquen porque pues hasta tú misma te quieres apurar porque sientes que la clienta no está a gusto. Sí, sí, claro. Pero te lo juro, o sea, son 2 a 3 y ya las demás. Pero cuéntame así algo que te acuerdes ahorita, no sé, de... Vamos a ponerlo de algo que digas tú, ah, me sentí muy bien, Sí, tengo una, me dieron propina. ¡Órale, qué padre! ¿Cómo fue? Fíjate que era una clienta de Estados Unidos que se lo hice a su sobrina, creo, no sé quién era. Y le contó ella que se lo había hecho y vino de vacaciones y me la trajo. Y igual, bien bonita, plática y plática, se nos pasó rápido el tiempo, me pagó el dinero, toma tu propina. Y yo, no, o sea, ya me pagas el trabajo, gracias, no, toma tu propina. Y hasta la fecha tengo esos $5 en mi cartera. Qué padre. Yo también me pasé una situación parecida. Yo no pongo queratina, ¿verdad? Pero... Yo pensé que sí, ¿vale? No, la competencia. Sí. No, pero sí me pasó algo similar y también cargo a un recuerdo o algo así porque se siente muy bien recordar todo ese tipo de cosas. Una anécdota que digas, híjole, ¿cómo batallé? Con un cabello quemado. Da la curiosidad, bueno, te lo voy a platicar. Me mandó un mensaje una clienta que se hacía, ¿qué tipo de queratina ponía? Hay un chorro, las más comunes es japonesa, brasileña, que es la que pongo, y la de... se me olvidó el nombre. ¿Chocolate? Sí, algo así. Son 3 más o menos y ya, pues ya lo que viene saliendo ahorita.
Le dije que yo ponía la brasileña y me dijo, ¿no pones la japonesa? Y yo, no. Digo, hasta donde yo sé, te lo maltrata. Le digo, pero ciertamente, pues yo no lo pongo por lo mismo. Dije, no te puedo decir. Y así como que se molestó la cliente, así como que, ay, pues me quieres jalar claro contigo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, hasta me dejó en visto. Yo los inbox, WhatsApp, jamás los borro para tener más o menos ya la plática con las clientes, ¿la por si se animan? Sí. A las 3 semanas me mandó un mensaje, hola Cindy, buenas tardes, como que ya no pensaba que la iba a recordar o que iba a saber quién era. Y ya fue, le di la cita y todo, y luego me dice, es que me puse la japonesa. Y yo, te lo dije. Okay. Me quedé calladita y lo, ya sé que tú me dijiste que no, le digo, pues es que no es porque las quiera jalar, simplemente que si a mí me llegara a quemar el cabello, pues me gustaría que alguien más me dijera que no me lo hiciera. Dice muchas personas, dice muchas personas que sí sirven y todo, pero por mi experiencia que he tenido en clientas, yo sí no la recomiendo. Entonces te quedas así como que, ay, te lo dije. Y luego, cuando fue ahí, ¿qué pasó? ¿O cuando fuiste tú con ella? No, ella vino a mi domicilio. Ah, muy bien. ¿Y luego? Pues ya se lo dije bien. Es que no sé qué es lo que hace que lo quema así, a lo mejor se le pasan el tratamiento en el cabello o que lo seca, no, que lo planchan mojado. Entonces en realidad no sé si es la queratina o es la persona. Muy bien. Y hasta ahorita no me han demandado. Cabe decir. Todo muy bien. Uy, qué padre. Oye, ¿y qué cara le viste cuando ya no su cabello diferente como veía quedar en realidad? Fíjate que se veía contenta, pero así como que está la bien. Pena, ¿no? Sí, que sí. Sí, tenía razón. Sí. Híjole, sí es fuerte. ¿Algo gracioso que te haya llegado a pasar con eso? ¿Gracioso? Recuerdo, Daniel, es que ya va a cumplir casi 3 años y pues no. Más que nada, por lo que he platicado contigo, entonces es esa parte donde la gente se queda contenta, compartes con ellos, la haces de psicóloga incluso, ¿no? Todos los días. Digo, no sé si es, o sea, que les inspiro algo o de plano llegan hasta el fondo y me lo quieren platicar, pero sí he tenido clientas que me han así de soltado totalmente todo y que te pones así como que, ¿qué onda? Sí. Y yo me quejo por algo y ellos están pasando, entonces digo, muy bonitas todas. Qué padre. Oye, qué especial eso que me estás diciendo, porque dices tú todos los días, o sea, todos los días tienes trabajo, quiere decir que estás dándole con todo. Eso quiere decir que vas por muy, muy buen camino. Gracias rumbo. A Dios. Gracias a Dios. Oye, ¿y qué sientes tú cuando ves a esa gente contenta con el trabajo que tú le hiciste? Se siente muy bonito porque te empiezan a ¿cómo se dice? Pues a correr la voz. Uh-huh. Y pues, es que me recomiendo ella, De hecho, tengo varias clientes que sus alaciados son gratis porque me recomiendan. Tengo una muy bonita clienta, 20 a 30 personas he tenido con ella. Wow. Entonces me dijo, oye, si han visto un alaceado, pues, bichas, ¿no? Y yo te dije, no, adelante, es todo tuyo. Pues es que también de cierta manera hay que ser empáticos. Sí, sí, claro. Y hay que saber negociar, porque al fin y al cabo, pues, todo sí. Son negocios. Y saber invertir, ¿no? Porque nos va dejando. Y es esa parte donde, bueno, va. Ofrecemos esto, ¿por qué? Porque esta persona me jaló muchísimos clientes. Y ojo, amigas, mucha gente lo ve así como que, esta chica se quiere ir agarrada. No, amigas, hay que saber invertirle en todo eso. ¿Por qué? Porque llega mucha gente con nosotros que, por más mínimo que veamos el trabajo, terminamos haciendo sentir muy, muy bien a esa persona y te agarra recomendando y recomendando. Y nada mejor que trabajar bajo recomendación. Y sabes que se siente muy bonito que, por ejemplo, en Facebook, en las páginas, que necesito un alaceado permanente, alguien que me recomiende. Y se siente muy bonito que te llegue así como que la notificación que alguien te mencionó. Claro, o sea, que pues te la recomiendo 100%. Sí, la verdad, es padre. Muy bien. Chicas, ya saben, aplíquense y si ustedes también están emprendiendo en algo, no duden en poder ofrecer esa parte donde vas a aportarle a más gente. ¿Por qué? Porque te va a dar más, simplemente, y se así siente es. Muy bien, como dices tú, que incluso hasta en las redes, en Facebook, que es lo que más manejamos todos, que te estén, ¿cómo se dice? Que te estén comentando y estén diciendo de ti que recomendadísima, se siente muy bien, la verdad. Sí. Fíjate que al principio, cuando recién empecé con una parejita, la mujer y el hombre. Y a los 3, 4 días que se lavó el cabello, me mandó un mensaje, y lo primero que me pasó por mi mente,
Algo pasó, sí. Me puse súper nerviosa, le dije a mi esposo que ya había muerto, o sea, le dije, me van a quemar en Facebook, le dije, porque es lo que yo haría, porque es mi cabello, o incluso, pues, si es piel o algo, ¿sabes cómo? Yo lo haría. Y me dice, ¿sabes qué, reina? Pues no me quedó, y no sé qué, le dije, me dijo, ¿cuánto me cobras por volverlo a poner? Le dije, no, le dije, ese cabello sale porque sale. Esa, te digo, no se la cobres, como se la di como garantía. Claro, o sea, ¿estás segura de lo claro, que lo haces? Claro, y te digo, era mi quinta, sexta cliente apenas, y dije, no voy a parar aquí, y si mi esposa así que échale ganas, y así bien apagada, dice que no es cierto, apenas estoy empezando, y ya la regué. Pero pues de cierta manera tenés ese apoyo, ¿no? Porque pues, incluso de tu esposo, y tus clientes que te recomiendan más que nada. Y ella es una de las personitas que quedó encantada, y recomiende, me recomienda. Excelente, es que eso es genial, saber garantizar tu trabajo. ¿Por qué? Porque sí, estás dando esa seguridad de que le vas a entregar tú lo que le ofreciste. Fíjate, bien loco, porque cuando fui con ellas, fui a la casa del novio de ella y llegó la mamá así súper china, bien afro, y que le están poniendo y no sé qué, el novio. Yo quiero. No, espera, el novio igual, lo vi, dije, ¿en qué me metí? Porque así, se quitó la pechucha y así, te lo juro. Dije, no es cierto, era mi primer hombre que atendía. Llegó la mamá de él y luego, ¿qué estás haciendo? Y ya les expliqué, no, hombre, que a mí me toque mi cabello, no. Dijo, menos con un tratamiento tan complicado, me lo pueden quemar. Se hizo de rogar, porque el hijo incluso le dijo, yo te lo picho, mamá, que te lo pongan ya. No, estás loco. Pues ella es a la que le regalé la laceda por haberme recomendado a tanta gente. Porque al final, ¿qué crees? Y me animé yo así de, ¿tus chinos? Ella es. Oye, Ciani, pues qué padre, veo que tu trabajo lo haces genial y que le estás dando con todo a esto. Y para ya cerrar esta cápsula, esta entrevista, me gustaría que me platicaras qué consejo les puedes dar a todas las chicas que están emprendiendo su negocio. Que ni para atrás agarrar impulso para adelante. No hay más. No dejarse. A mí lo que me detuvo un poquito fue el dinero, porque pues digo, nomás trabajaba mi esposo, y era, apenas éramos pues el niño chiquito, pero pues así como que, ay, porque sí fue un gasto muy, muy elevado. Claro, sí. Claro. Entonces así como que empecé a ahorrar y vamos, o sea, nada. Al final de cuentas fue una inversión. Sí, y muy buena inversión, porque es mi trabajo y pues es como le dio a mi esposo y como hemos sacado adelante la casa, los niños. Blusas, vestidos, tacones, tus uñas, accesorios. Sí. Qué padre, porque te sientes bien, simplemente. Sí, sí. Me da mucho gusto. Oye, Ciani, cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tu teléfono o tus redes sociales? ¿Tienes dónde te pueden encontrar? Sí. ¿Dónde te pueden contactar? En Facebook, como Ciani Camacho. Uh-huh. Y mi teléfono es 203-8349. Muy bien. Chicas, pues ya vieron esta historia de esta chica que no se deja vencer, que empezó así como que dudando, pero al final de cuentas la gente la está recomendando. Así como ella, ustedes mismas pueden hacer lo mismo, no dejarse vencer. Y pues aquí termina esta entrevista, Ciani, muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Un placer, gracias por confiar en mí. Chicas, ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, en mi página oficial, que aparezco como Daniel Dávila, mi perfil empresarial también. Ya tenemos canal de YouTube donde estamos como Dani Dávila, emprendedor, en el segmento de compartiendo historias emprendedoras. ¿Súper? ¿Sí? Claro, ya le estamos dando con todo, Mi teléfono de contacto 614-468-4599 y estoy a sus órdenes, chicas. Me gustaría realizarles una entrevista. Quien quiera, de todo corazón, aquí estamos. Ciani, muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Chicas, nos vemos luego. Bye bye. Bye. Nos vemos.